Shalom Alejem, este es un Ampara Punto Breces. Quiero hablar hoy un poquito sobre la actitud del divorcio en el judaísmo de Torah. Este es un video que alguien me pidió y estoy seguro que mucha gente quiere escuchar este tópico. Me recuerdo a Rabbi Nachman que dice: si tú crees o tenés emuná que podés romper, todos supimos que lo rompimos, entonces tú tienes que tener emuná que lo puedes reparar. Metiste la pata, se puede reparar. Muchas veces matrimonios se rompen porque no están buscando la razón de su creación y se separan. Se separan porque no están conectándose a la razón de su creación. Eso es triste. Cuando uno se conecta a la razón de su creación, se juntan, trabajan juntos, son una herramienta junta en la mano del Creador. Pero hay muchas otras razones por el divorcio. Adulterio, una. Razones sexuales incompatibles también es. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta el video, cuéntenme su historia de Muna, cuéntenme dónde están viendo, cómo le estamos ayudando. Suscríbanse al canal, al lado del botón de suscripción, una campanita, háganle clic para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan. Cada me gusta, cada comparte en tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza la redención final. Así que clic, clic, clic. Ok, judaísmo tiene en la Torá el sistema de matrimonio, pero también el sistema de divorcio. La persona puede hacer un divorcio, necesita tal vez hacer un divorcio. Una persona de linaje Kohanim, de los sacerdotes, que se casó tal vez en sus tiempos seculares con una persona no judía o una persona divorciada, una vez que busca de Hashem, tiene el deber de divorciarle a su esposa, que tal vez inclusive ama, pero no le es permitido estar casado con una mujer divorciada, aunque la ame, o una no judía que quiera hacer conversión, una conversa, no le es permitido. Esa es la situación de los Kohanim, de los sacerdotes. El caso del judío regular, la persona puede hacerse divorcio, tal vez por incompatibilidades sexuales, frecuencia sexual y qué sé yo qué, por no estar compatible emocionalmente, tal vez la persona es una persona violenta, una persona agria. Pero como dije muchas veces, todo eso tiene que verse desde el punto de vista de Muná. Cuando veo tal vez a mi esposa, por ejemplo, estoy dando un ejemplo que no estoy diciendo qué pasa. Veo a mi esposa, Hazel Shalom, vistiéndose inapropiadamente. En vez de yo de ir a hablarle, yo tengo que hacer inspección a mí. Porque ella me refleja, yo soy el sol, ella es la luna. En vez de yo decirle, mira mujer, Hashem le va a hablar, Hashem le va a ayudar una vez que yo hago teshuvah, una vez que hago arrepentimiento. La mejor situación aquí es trabajar juntos en la razón de tu creación, buscar cómo trabajar en la razón de tu creación. Pero como dije, hay razones de divorcio. Sí hubo relaciones sexuales inapropiadas entre la esposa y otra persona, adulterio, se debe hacer un divorcio. Y aunque se puede perdonar, no pueden regresar juntos. La mujer es, por decirlo así, un papel en blanco y el hombre es un lápiz. El hombre escribe en la mujer, no la mujer en el hombre. Por eso hasta hoy en día, el hombre le da el apellido a la mujer o le da la tribu en el caso judaico, no la mujer al hombre. Entonces, cuando se trata el divorcio, puede ser por razones sexuales, tal vez la mujer se metió con alguien sexualmente y el hombre necesita, debe divorciarla. La puede perdonar, pero nunca más pueden acostarse juntos. Es el mismo caso de José y María. José, una vez que se dio cuenta que María estaba embarazada de otro, él nunca la podía tocar. Prohibido, prohibido bajo la Torá. Y si llegara a hacerlo, dice la Biblia que es una abominación que se junten. Esa es la Torá, no lo estoy diciendo yo, esa es la Torá. El producto de un matrimonio, ya sea que la mujer se metió con otro hombre, el producto es un bastardo bíblico. No la palabra bastardo como se entiende hoy, sino en el sentido de que el niño nació ilegítimamente, puesto que el esposo de ella no fue el que engendró a ese niño. Es un balagán. Ese niño por siempre, por eternidad, va a ser un bastardo. Nunca sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, para siempre va a ser
un linaje de bastardos. Esa es la realidad de las cosas, feísima, feísima. Ahora, si la mujer, después de haber cometido tremendo pecado, digamos María con Jesús, después que se divorció José y María, ella se podía recasar y tener muchísimos hijos con otro hombre sin problema. No son bastardos esos niños, con tal que hay un divorcio, una carta de divorcio que se llama get, propiamente hecha. Entonces ella puede casarse y tener 15 hijos y los restos de los hijos no son bastardos bíblicos si ella no se metió con otro que no fuera su esposo. Esa es la Torá. Ahora, la situación obviamente, y tengo un amigo que está en ese proceso de divorcio que no quiere, pero está pasando, es que uno tiene que hacer hartas horas de hitbodedu, buscar del Creador, papi, ayúdame a conectarme a la razón de mi creación, ayúdame a traer sanidad en este matrimonio antes del divorcio. Y el Eterno escucha, y uno tiene que buscar del Creador horas y horas y horas de hitbodedu para evitar eso, porque el Eterno no quiere eso. Ahora, el día que tú naciste, las dos almas bajaron del cielo, se presentaron frente al Creador y el Eterno les dijo, ustedes son una alma. Ese es tu Basher, ese es tu media naranja. De nuevo, cuando no están en la misma página del propósito de su creación, una de las parejas va a estar miserable porque sabe en su Neshama que no están haciendo lo correcto, no están llegando al punto, y van a estar miserables aunque no sepan por qué. Y la persona que está consciente, está buscando a Hashem, tiene que hacer todo lo posible para encontrar la razón de su creación y trabajarle. Y la esposa poco a poco va a ser atraída, no porque la persona se puso más bonita, sino porque ve la razón de su creación reflejada en la persona de Muná. Es verdad, es verdad. El divorcio es bien feo. Rabbi Nachman nos dice que si tú tienes Muná en poder romper, también puedes componer. Si está cerca de divorcio, uno puede hacer mucha shuvá, darse de acá, hacer tikkun aklali, buscar del Creador, conectarse con Él, no soltarlo. Y puede ser reparado, puede ser reparado, puede ser reparado. Pero como dije, hay situaciones que no se reparan. Si la mujer hizo adulterio, no se puede perdonar, pero hay que divorciarse a la fuerza. El caso de los Bene Noaj es todavía en su proceso nuevo. Yo sé que hay matrimonio Bene Noaj con Ketubá, y de seguro también entonces hay divorcios, cartas de divorcio propio. Lo interesante, no sé, es que si un niño nace fuera de matrimonio, en el caso de María y José, pretendiendo que no sean judíos, si el niño sería considerado un bastardo bíblico, porque el bastardo bíblico solo viene del lado judaico. Interesante pregunta que voy a consultar con mi rabino. Interesante pregunta. Pero el divorcio es una cosa que pasa. ¿Qué pasa? Y hay que buscar mucho el Creador y buscar de la resurrección para sanar eso. Mucha plegaria. Espero que no le pase a ninguno de nosotros, pero es parte de la vida muchas veces. Así que espero escuchar buenas noches de todos ustedes. No se olviden suscribir al canal, compartan este video. Es que quiero escuchar testimonio de sanidad. Hashem no quiere el divorcio. De que se puede sanar, se puede sanar, se puede reparar. Si una persona no judía, o una persona israelita, se divorció de su esposa, y la esposa no se acostó con nadie más. Yo conozco un caso aquí en Toronto de un judío que se separó de su esposa por 15 años. Y después de 15 años de estar separados, se juntaron otra vez. Ella nunca durmió con nadie. Él, no sé, pero no importa casi. Bíblicamente estoy hablando, la persona, una persona de integridad. Así que supongo que no. Se casaron otra vez y están súper felices. Muy contentos por ello. El divorcio sí pasa, pero no es el final. Se puede reparar. Shalom Aleichem. Kol Tuv.